buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a un programa de Irreverente, donde estaremos analizando pues la situación nacional que parece que se está poniendo cada vez más tensa. Sin mucho preámbulo, saludemos a nuestros irreverentes. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Buenas noches, estimado Andrés. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, Alem. Buenas noches, Mauricio. Y feliz de estar nuevamente aquí. Claro que sí. Kiara, ¿cómo vamos? Buenas noches, Andrés. Ahí batallando la semana. ¿Todo bien? Buenas noches a todos, Ale, Mauricio, Javier. ¿Qué tal, Mauri? Buenas noches. Hola, don Andrés, ajetreado. Buenas noches a mis contertulios, a mi contertulia y a todos los televidentes de Avillala. Ale, buenas noches. Caballero, buenas noches, público de Avillala, irreverentes. Javier, Kiara, Mauricio, gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, la mañana de hoy hemos despertado con más medidas de protesta de las cooperativas auríferas que están reclamando un pliego petitorio que tiene algunas demandas polémicas, complejas, como entre ellas, pues, reducir lo que la ley estipula de su aporte tributario al Estado boliviano. Se hablaba en un momento de 2,5% y ahora parece que han subido un poco al 4,5%, pero todavía no alcanza lo que se estipula en la ley, que ronda el 7%. Al mismo tiempo están buscando renegociar las concesiones para explotar oro en áreas protegidas, principalmente en el norte de La Paz, en el Madidi, lo cual pues es bastante cuestionable por los daños ambientales que eso podría provocar. En estos momentos está una mesa de diálogo entre las cooperativas y el gobierno nacional. Probablemente quizás tengamos más noticias en vivo al respecto, estaremos atentos. Pero sin duda la cuestión de las cooperativas se inscribe en un contexto bastante importante, que es las protestas en Santa Cruz por la fecha del censo que exige el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional, que sea el 2023. Y que bueno, hay una serie de novedades que es, prácticamente se relacionan en dos puntos tensos. Mañana una propuesta de Santa Cruz de que se reúna el presidente con el comité en Santa Cruz para ver de dirimir este conflicto, o la propuesta del gobierno nacional de hacer un encuentro con todas las alcaldías, gobernaciones, autonomías indígenas y regiones el viernes en Cochabamba. Sobre esto estaremos hablando el día de hoy. Vamos con el video. El abandono del diálogo ha sido en razón de que ellos se mantienen en el 5%. Nosotros hemos propuesto el 4.5%. Hasta septiembre de este año, los cooperativistas mineros auríferos exportaron oro por un valor de 2.123 millones de dólares. El gobierno nacional pidió que se tribute el 5%, lo que representa en montos cerca de 120 mil millones de dólares, dejando ganancias para el sector en más de 2 mil millones de dólares. Y hoy por hoy hay un valor de exportación anual de más de 2.500 millones de dólares. Y sin embargo, la capacidad de aporte al fisco de este sector es mínima en relación a la producción que realiza. Los cooperativistas auríferos, sin argumento técnico, según el Ministerio de Economía, quieren tributar apenas un 4%, pero se benefician de otras medidas gubernamentales, como la subvención de diésel, el IVA cero, inversión carretera y productiva, entre otras que ayudan a que el sector exporte oro. Su relación con el PIB apenas representa 1%. Hemos hecho conocer la propuesta última de parte del gobierno. Entonces también estábamos siempre esperando la convocatoria de parte del gobierno. Bueno, hoy día vamos a tratar de mediar y poder llegar a una solución favorable a ellos y favorable a nosotros. Justamente me informa que en el momento tenemos a una periodista de Avillala, Adriana Álvarez, que está en el lugar de las negociaciones para actualizarnos la información. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Así es, seguimos acá esperando los resultados en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para conocer los resultados acerca del acuerdo llegado entre el gobierno nacional y los mineros auríferos. Nosotros estamos aquí atentos y mientras tanto te comentaré que hasta el momento estamos viendo en imágenes que el sector sigue en vigilia,
también están esperando los resultados y nosotros extraoficialmente hemos hablado con uno de ellos y nos ha indicado que, bueno, el gobierno y tanto los mineros lograron un avance en 3 puntos. Estamos hablando de que 7 puntos que se están dialogando en este acuerdo, 3 ya presentaron un avance y uno de ellos que ha sido el más fundamental es precisamente el punto acerca de cuánto este sector tendría que tributar. Y en este sentido también extraoficialmente nos han comentado que se ha llegado a un acuerdo del 4,8% que este sector tendría que tributar, pero reiteramos, nosotros estamos esperando a la voz oficial en el Ministerio de Economía, que nos va a brindar más detalles respecto a este tema. Pero también hay que recordar que de 12 puntos que han planteado este sector, 7 son los que se van a dialogar, 5 de ellos ya fueron descartados. Entonces nosotros estamos a la espera, reiteramos, son 3 puntos que ya hay un avance, se ha logrado un acuerdo, los 4 siguen en diálogo y nosotros vamos, por supuesto, a la espera de estos resultados. Contigo hasta estudios, Andrés. Queda entonces un buen rato más de diálogo. Muchas gracias, Adriana. Estaremos atentos a cualquier novedad. Bueno, ahora sí, quisiera empezar justamente para preguntarles cómo ha sido su experiencia en esta nueva jornada de protestas aquí en La Paz. Javier, ¿qué tal? Bueno, Andrés, yo en lo particular no he sido muy perjudicado porque afortunadamente la mayor parte de los espacios en los que me despliego puedo llegar a pie o mediante el teleférico, entonces mi jornada ha estado bastante tranquila, pero sin duda que se notaba un alto nivel de conflictividad. Es verdad de que los cooperativistas mineros se han movilizado a gran escala. Este acuerdo potencial del 4.8% zanjaría sin duda lo que es el tema central. O sea, como tú decías muy bien, Andrés, se espera que se debería subir hasta el 7%, pero bueno, la realidad social es una cosa y de otro es el sistema de leyes. O sea, habría una cosa lo que decía el Estado, otra cosa es lo que se puede conseguir en el entorno social. En ese sentido, yo creo que es un buen avance que se activa este conflicto, que además le da un buen margen al gobierno para poder trabajar el tema del paro cívico en Santa Cruz con una mayor flexibilidad, ¿no? O sea, sin duda, más allá de que haya una victoria para el movimiento cooperativista, que lo hay, también hay una victoria para el Estado central en tanto se disipa la posibilidad de un conflicto en La Paz. Porque como muy bien sabemos, una vez extraído el tema de los cooperativistas, la capacidad de movilización de la oposición en La Paz es nula. Y yo creo que ese es el principal análisis, ¿no?, que deberíamos hacer. ¿Tú crees, Alem, que realmente este protesta de las cooperativistas está vinculada a lo de Santa Cruz y por lo tanto que se desactive favorece la posición del gobierno? Sí favorece al gobierno mediáticamente, ¿no? Porque el tema de las cooperativas va, bueno, no tanto el tema de esta cooperativa en particular, sino el tema de la minería y la minería del oro en particular, que está generando los niveles de contaminación a niveles catastróficos y las formas de regulación del gobierno son nulas frente a este escenario. El otro escenario que me parece que igual levantaría una ola de protestas es que se está permitiendo que solo tributen el 4.8%. Me parece ridículo que el gobierno permita que una de las fuentes de riqueza, la tercer fuente de riqueza a nivel nacional, solo tribute el 4.8%. Cuando un profesional, rescatando las palabras del compañero Diego, decía, con una consultoría de 2.500 bolivianos, él tenía que facturar el 16%. Las clases medias urbanas o los sectores urbanos que trabajan en el área profesional, académica, tienen que tributar mayor cantidad en presupuesto al Estado y tienen menores ingresos salariales. Entonces, me parece injusto y me parece que esto no es favorable ni para el gobierno ni para la economía, y lo que hace el gobierno es simplemente clasificar. Estos tienen privilegios que ganan miles de millones y estos no tienen privilegios que ganan algunos cientos de bolivianos. Entonces, no creo que esté disipando el conflicto, sino esté abriendo otras puertas de conflicto, en este caso en los centros urbanos. Kiara, ¿cómo ves el conflicto? Creo que sí estoy de acuerdo con Javier en el punto en el que, lo dije ayer, uno de los dirigentes más importantes de los auríferos dijo, bueno, se dio este pliego petitorio en un inicio y demás,
y como no se quedó un poco estancada la cuestión, ellos fueron avanzando en el bloqueo, dijo, bueno, si no nos hacen caso, vamos a sumarnos al paro por el censo, que no tiene nada que ver una demanda con la otra, esta es una demanda sectorial por y para los auríferos. Y qué casualidad que ese mismo dirigente, el que dijo eso ayer, hoy día dijo, bueno, no, para no quedarnos estancados vamos a negociar con el gobierno, como que fue un cambio muy, digamos, fuerte de un día para otro, y creo que eso se debe a que el gobierno, más bien, está mostrando un primer acercamiento a un diálogo contundente y que va a salir bien al parecer. Bueno, salir bien en torno a que va a tener un resultado, porque sí que estoy de acuerdo con Alem en que no está bien rebajar tanto el impuesto, porque hay que decirlo, la deuda, el gobierno ha sido muy bueno, el gobierno del MAS, el gobierno de Evo Morales antes, con los cooperativistas. Y con los asalariados no así. La deuda histórica es con los mineros asalariados. Y por eso ha habido mucha queja popular de que finalmente de nuevo se les dan beneficios y se les dan privilegios a los mineros cooperativistas, dejando a los asalariados de lado. Y habría que tomar en cuenta la visión política de que, bueno, o sea, les estás dando beneficios a los que te amenazaron de sumarse al sector que te hizo un golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, creo que no es lo correcto lo que está haciendo el gobierno, porque es de alguna manera recular ante un sector que no es parte del, digamos, movimiento popular o bloque popular, porque a las primeras de cambio amenaza con sumarse a los paros de las oligarquías. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, bien, se está negociando, pero no sé, si llegáramos a que fuera un 4.8, a que fuera un 5, creo que no sería lo correcto. Creo que sí es como poner una curita al tema ahorita, a la herida ahorita, pero no es una decisión política correcta. Estoy sintiendo que hay como un consenso en los irreverentes de que no hay una conformidad con el porcentaje que se está barajando, debido a que justamente hay otros sectores que tienen que tributar mucho más y que sin duda alguna no ganan tanto como este sector, que habría que añadir de que ha sido uno de los sectores más beneficiados del contexto internacional con la subida de los precios del oro. ¿Tú estás de acuerdo también o vas a romper el consenso, Mauricio? Es que no entiendo. Primero, súper rápido, felicidades al equipo de la UPB de La Paz, que consiguió el primer lugar en la competencia de derechos humanos en términos bolivianos en la competencia de derechos humanos de Latinoamérica, de la competencia de Achay celebrada en Perú, conseguimos el séptimo lugar. Felicidades a los muchachos, muy bien. Dicho eso, es que yo estoy de acuerdo, yo por supuesto que estoy de acuerdo. El 2021 hemos conseguido el sector aurífero consiguió 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto le dieron al Estado? 65 millones de dólares. Sí. Muchas veces se nos califica a Alem y a mí como fachos, derechistas, no sé, pues. Antipueblo, mala onda, ¿no? Y no, yo estoy de acuerdo con impuestos a ciertos sectores. En verdad me parece una barbaridad que el sector aurífero haya conseguido 2.500 millones de dólares y solamente hayan pagado 65 millones de dólares. Necesitamos hospitales, necesitamos escuelas. Aunque no lo sepan muchos compañeros, la gente busca en la calle, busca en la basura para comer. Eso es una mala señal. Entonces, para mí, pagar solamente 65 millones de dólares es muy poco. Justamente hablaba con un economista chileno al que le mando un saludo, que es Ignacio Finot, que es uno de los mayores especialistas, creo yo, en política pública económica de Chile. Él es boliviano, que me decía, el sector minero tributa entre el 5 y el 35%. ¿Por qué? Porque hay un 5% de aporte más el tema económico, medioambiental. Es decir, las externalidades negativas. Y estoy seguro que Javier me va a complementar en esto. No es que el sector minero solamente debería tributar lo que tiene que tributar por lo que gana, sino también por lo que contamina. Bolivia no califica esto. Eso no es muy progresista desde el punto de vista del gobierno del movimiento del socialismo, si es que es un gobierno progresista.
en ese sentido, para mí, de por sí, el 5% debería estar asegurado. Hablar del 3%, del 3.5%, como se habló al principio, y ahora del 4.5%, que es lo último que yo me enteré, es una falta de respeto. Es decir, de por sí estás ganando muchísimo. Estás ganando 2.500 millones de dólares versus 65 que contribuyes a salud, a educación. Y eso, sin considerar, sin que me importe que se gasten canchitas, que se gasten, no me importa. Pero es que se está gastando mucho. Pero se está ganando muchísimo versus lo que se está, dando al gobierno central, al pueblo, entre comillas. Es un primer problema que tengo. Y justamente mi segundo problema es, ¿dónde está el medio ambiente? Y ahí yo tengo que rescatar y bueno, no me importa si me molestan, pero el primer partido político que dijo está mal el tema de la contaminación del oro, el tema de la contaminación por el mercurio, tema de la contaminación del agua, fue Comunidad Ciudadana. Secuestraron a diputados y a senadores de Comunidad Ciudadana por decir, señores, dejen de contaminar tanto. Y el Movimiento del Socialismo dijo, que los secuestren, qué me importa, no, así es la vida, que sufran. ¿Los de Comunidad Ciudadana hubieran saltado por los del MAS? Es que yo espero que no. Sí. No, lamentablemente yo creo que la situación que sí, política nacional. Yo espero que sí, mira, yo no soy de Comunidad Ciudadana. Ajá. Si yo fuera de la oposición, yo lo primero que diría es, gente que reclama, insisto, tal vez me dejen de hablar amigos de Comunidad Ciudadana, pero gente que reclama porque lo secuestren por temas medioambientales, muy mal. Yo reclamo, seas del Movimiento Socialismo, seas un medio cercano al fascismo de Queremos, o seas de Comunidad Ciudadana, pues no los deberían de secuestrar por reclamar derechos medioambientales. Y a mí mi problema del porcentaje, solo para terminar, es justamente, ¿qué pasa con la externalidad en términos de medio ambiente? No somos un gobierno progre, no somos una Bolivia progresista. ¿El 5% es un chiste en términos tributarios? Sí, pero es más chiste, es aún una burla más grande si consideramos el daño medioambiental que le genera al país. Entonces, bueno, yo creo que hay un acuerdo más o menos en que no hay una tributación adecuada, debería ser mayor, hay una riqueza enorme concentrada, justamente Mauricio nos daba unos datos que entiendo son los del 2021, que supone que ellos no tributaron ni el 1%, o sea, ni siquiera el 4%, no llegaron al 1% de tributación y que bueno, desearíamos que hubiese más justicia ambiental, económica en torno a las cooperativas, pero aquí está el otro tema. ¿Es realmente factible en esas circunstancias poder llegar a eso? No estamos viendo ahorita en las calles lo que está pasando con los mineros. Recordando pues que las cooperativas mineras realmente crecen y existen desde el neoliberalismo con la creación de estas cooperativas, principalmente por el gonismo, y que desde entonces se han conformado como una fuerza social muy importante. Y eso me lleva al otro. Estamos en el contexto de las protestas en Santa Cruz. ¿Eso es una especie de oportunismo o qué alternativas tiene el gobierno, Javier? Voy a partir con algo que es, hay un periodo en la historia boliviana en el que sí había un control total del Estado de las regalías mineras, ya sea mediante propiedad estatal directa o mediante altos impuestos sobre las ganancias mineras. Eso fue el Estado del 52. Desde el 52 hasta el 85 había una empresa estatal que controlaba más de la mitad de la producción y había un montón de empresas privadas que pagaban, dependiendo del producto, entre 10 y 50% de las ganancias que recibían en impuestos, ¿ya? Ese modelo fue el pico de la soberanía boliviana sobre los minerales. Se destruyó, lo destruyeron los neoliberales. Y aparte de que el liberalismo fracasó de manera absoluta en Bolivia, en términos económicos, no hemos podido todavía recuperar muchos de los desastres que dejaron, entre esos el tema minero. Y hay un tema de autocrítica. Durante las primeras dos gestiones del MAS, no se hizo realmente políticas mineras amplias. Se nacionalizó Guanuni, eso es verdad. Por eso fue resultado de un conflicto social en el cual el Estado tomó un rol preponderante para resolverlo. Pero políticas mineras propiamente hablando, recién en la tercera gestión del presidente Evo Morales y en la primera y ahora en la gestión de Luis Arce, ¿no ve? Que ha habido un proceso de recuperación de recursos mineros. En ese sentido, creo que hay avances. Podemos quejarnos que el 5% es muy poco, ¿ya? No pagaban nada. Ya, o sea, digo, no pagaban ni, como decían, ni el 1%, ni el 1% de impuestos. Entonces, ahí hay una capacidad de recuperación. Otro tema de esto es que en la ley de minería se amplió que
parte de los recursos de las mineras estatales se dediquen a la reinversión minera, que era algo que no estaba contemplado, que hubo protestas de los asalariados y cuestiones así, pero que representa en sí mismo un avance. Entonces yo creo que si bien podemos decir que esta victoria nos deja con sabor a poco, uh-huh, representa una larga trayectoria del gobierno de que las cosas están avanzando bien, uh-huh, o sea, en el sector minero. Ahora, sobre la factibilidad de las cuestiones. De los tres sectores, de los tres principales sectores exportadores de Bolivia, solo hidrocarburos paga realmente impuestos. Uh-huh. El agro no paga impuestos. Hasta el día de hoy el agro no paga impuestos. Entonces, ¿qué significa eso? Nos estamos quejando ahorita de los señores... de los señores cooperativistas, pero ahorita, hoy, 2022, Marinkovic no ha pagado una sola vez impuestos por sus exportaciones, en los más de 30 años que lleva a cargo de su aceitera. Entonces, eso ahí yo creo que está el siguiente conflicto, y ahí yo lo vinculo con el tema de coyuntura nacional. Uh-huh. Yo creo que dentro de todo, dentro de todas las diferencias que se puede tener con el movimiento cooperativista es parte del bloque popular. Uh-huh. Una parte no muy constante, que se pelea generalmente, que a veces vota a la derecha, sí, pues parte... Igual tiene diferencias entre ellos, ¿no? También tiene diferencias entre ellos. Uh-huh. Pues es parte del bloque popular. ¿Cuál es el problema con Santa Cruz? Que la élite agroindustrial no es parte del bloque popular, ni le interesa mínimamente dialogar o tener unas mínimas bases de conversación civilizada. El gobierno puede reunirse con la Cámara Industrial de La Paz, no puede reunirse con la CAINCO. No hay punto de negociación con la CAINCO, nunca. Entonces... En ese sentido, ahí es donde el escenario es peor. Ahora, solo para cerrar, yo creo que se va a seguir avanzando con minería, pero creo que lo más fundamental es avanzar en el largo plazo con la agroindustria. Uh-huh. Argentina le pone 33% de impuestos a sus exportaciones agroindustriales. ¿Por qué no le ponemos eso a las nuestras? Uh-huh. ¿Ya? ¿Se podrá? El tema del paro va a ser una buena pulseta para saber eso. Aquí está escuchando varios murmullos. Vamos a cambiar un poco el orden. Mauricio, vas primero y después. Con ya, me gusta. Me sirve. A ver, en primer lugar, hay una ley del 2007, que es del movimiento del socialismo, que es respecto a justamente minería. Pues no es un tema de que el gobierno no le importó la minería. Trató de hacer algo, pero lo hizo mal. Al punto que, insisto, entraron 2.500 millones de dólares al sector privado, llámese cooperativista, como tú quieras, y solo 65 al Estado. Eso es del MAS. No es de la CIA, no es de Mesa, es del MAS. Como segundo punto, esta ley de 2007, perdón, yo no sé si es liberalismo o neoliberalismo. El Estado está beneficiando al sector privado. El liberalismo es una ausencia de Estado. El neoliberalismo es una colaboración del Estado hacia el sector privado. Para mí esta ley en todo caso sería neoliberal porque está beneficiando al sector privado. Estoy siendo un poco vago, me pueden dar paro, no hay ningún problema. A partir de eso, literalmente hubo una violación de derechos humanos a partir de los beneficios, de los efectos que llegó a tener el sector minero. Secuestraron personas, literalmente no permitieron que el tribunal mundial, perdón, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos entre al Chapare, lo secuestraron porque dijeron, ustedes no pueden entrar acá. ¿Dónde estaba la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Medio Ambiente? Ministerio de Medio Ambiente, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, ¿dónde estaba? No nos importa el medio ambiente y hay que dejar de ser caretas, como dirían los españoles. Dejemos de ser caretas, digamos, no nos importa el medio ambiente. Consultas previas en el TIPNIS, no nos importa. Contaminación del oro, no nos importa. Que secuestren al Tribunal Internacional de Medio Ambiente, no nos importa. Nos importa platita. No sé si eso es muy progre. Yo creo que Bolivia puede aspirar a algo progre, algo progresista de verdad, y decir, señores mineros, paguen más porque contaminan mucho. Señores San Cristóbal, señores empresarios de San Cristóbal, que son muy, muy privados, que son muy, muy transnacionales. Dejen de contaminar el agua, paguen más. Insisto, tenemos el 51%, un poquito más, en términos hidrocarburíferos. Paguen más. Los costos recuperables no nos sirven, pero paguen más.
siendo progres. Pero sería posible, o sea, siendo realistas, políticamente realistas, estamos hablando que hace unos meses hasta asesinaron a un ministro en todos esos conflictos mineros. Estamos hablando así de esta convulsión con dinamita hasta hace pocas horas, en la noche. Ahí mi duda súper corta sería muy simple. Yo vi al ministro de de Desarrollo Productivo y Obras desbloquear el Oriente. Hoy día yo me perjudiqué. Yo no pude llegar al Alto, que es donde trabajo. Tengo que ir mañana más temprano de lo que normalmente tengo que ir. Por eso. ¿Por qué no estabas desbloqueando? ¿Qué pasó? Pero justamente, creo que... ¿Dónde está el staff? Esa es mi duda. Claro, en esa circunstancia que salió el ministro desbloquear, tampoco se logró. Igual se tiró, era por la ley de situaciones ilícitas. Por el censo, creo. Bueno, recién, hace 3 semanas. Y sin embargo, continúa la convulsión. O sea, entiendo los apelos, digamos, a que se debería pues estatizar más, a que deberían pagar, lo entiendo. Pero haciendo el análisis de la situación concreta, política, de los movimientos sociales, ahorita las correlaciones de fuerzas, ¿qué es lo que está en juego, Alem? Mira, es que es preocupante la situación. Hace algunos meses, 4 personas, desconozco su profesión, fueron detenidas y siguen detenidas a causa de la movilización del sector salud. Y los detuvieron por supuesto terrorismo, por tener petardos en la mochila. O sea, y los del Preste no pasa nada. Pero cuando vienen los mineros, nos meten dinamita. Y no estoy en contra del sector minero en particular, pero sí estoy en contra de la demanda en particular, que no es justa. Entonces, partiendo de esta demanda, la forma de querer agredir a los ciudadanos, la forma de querer hacer una toma del teleférico, que es único medio en el caso de los bloqueos de transporte entre la ciudad de La Paz y el Alto, la forma violenta en que se están tomando las calles por una demanda risible, que es pagar menos impuestos, me parece que eso ya es ausencia de Estado. Y la ausencia de Estado no parte del señor Arce, sino parte de los últimos 15 años de gobierno donde estuvo el señor Morales. El señor Morales no solo ha permitido... El señor Morales no solo ha permitido que paguen menos impuestos, lo planteado por el compañero Mauricio. El señor Morales les ha regalado tractores, perforadoras, volquetas, chancadoras, les ha regalado un montón de cosas. Y esta es la manera que obviamente van a responder estos privados. Y eso está mal. Ahora, en función a esto, yo quisiera saber dónde está el señor Choquehuanca. Pachamama, si es que estoy pronunciando bien, porque tiene varias formas de hacerlo, Pachamama no solo es pues chayarle con la cervecita a la señora, ¿no ve? O sea, tiene otras connotaciones, que es también el respeto a la biodiversidad, a la no contaminación ambiental. Derechos Humanos Internacional ya ha planteado que los pueblos indígenas del norte de La Paz tienen 14% de mercurio en los cuerpos, donde solamente está permitido del 1.5 al 2% en la contaminación del cuerpo humano de las personas. ¿El gobierno o el señor Choquehuanca con su Pachamama se ha pronunciado? No, absurdo. Entonces, esos discursos de mediocridad institucionalizada me parecen que deberían por lo menos ejercer un poquito de control. Siguiente, cuando se vino el conflicto del Timni, se ha planteado el tema de todo el concepto del turismo sexual. Yo quisiera que ojalá el gobierno tenga el hígado de hacer el señor de Obras Públicas, que está así bien envalentonado, que vaya a los centros mineros de las 20 empresas chinas en el norte de La Paz. Y me gustaría que se acerque. Por lo menos en mi experiencia, no te puedes acercar a estos lugares. No te puedes acercar por seguridad física. Segundo, el turismo sexual de las empresas chinas hacia las mujeres de comunidades indígenas es feroz. Pachamama, entonces, me parece absurdo. Lo que plantea la pregunta de Andrés, ¿es oportunismo esto de los cooperativistas? Sí y no. Sí es oportunismo porque ellos son parte del movimiento, o por lo menos fueron parte del movimiento al socialismo. Lo mismo que el sector, señor Guarachi. Ahora llama a la concertación, cuestiona al señor Arce y le dice que se ponga las pilas. Oportunismo, por supuesto. Lo traicionó a Morales, lo traicionó. Se fue donde Áñez, se fue donde Áñez. Se fue donde Arce, se fue donde Arce. Lo está empezando a dar la contra Arce, lo está dando la contra Arce. Todo el movimiento sindical, los movimientos sociales que han respondido al interés del movimiento al socialismo, responden a un oportunismo político y son oportunistas. No es oportunismo en función a que cualquier estrategia sindical, en este caso cuando el gobierno está en crisis, muchos movimientos sociales han emergido desde el 2003 hacia adelante y mucho antes con más fuerza para demandar sus soluciones. Estratégico sí,
Pero del señor cooperativista, por favor, qué absurdos. No, hoy día, esta noche me llama la atención que los compañeros pues más del liberales, un proyecto quizás un poco más liberal, estamos defendiendo la recaudación más de impuestos y una mayor presencia del Estado. Nosotros siempre hemos planteado pero, debate. Tócale a Kiara, dale a Kiara. Y justamente iba a decir eso, me parece chistoso que el sector que se ha opuesto al impuesto a las grandes fortunas, que se opone, el sector, estoy hablando del sector que ustedes defienden, tu partido, el partido que le gusta mucho al Mauricio, Comunidad Ciudadana, esos se oponen y todo el sector de la derecha se opuso al impuesto a las grandes fortunas. El señor Doria Medina ni siquiera lo ha cuestionado. Directamente lo como derecha, es que esas actitudes sin fundamentos. En tu tiempo me respondes, dale. Es que estás haciendo una batalla sin argumentos. Se opusieron cuando el MAS amenazó con hacer el impuesto al agro que hablaba Javier, también se opusieron. Y se opuso Doria, y se opuso Tuto, y se opuso Mesa. No sé si tú no sabrás, pero yo no lo sé de memoria porque no tengo tanta edad como vos, pero lo he leído. O sea que, Alem, no sé, ustedes se opusieron a todos esos impuestos. Robar al Estado es igual que robar al pueblo en este sentido. En ese sentido, Alem, tu sector, el sector de Mauricio, de derecha o de no izquierda, le vamos a decir para que no se ofendan, porque es lindo, me parece lindo que se ofendan de ser de derecha. Está bien, vamos bien, pero su sector es el que siempre se opone, y eso es pues liberalismo y neoliberalismo, a que ciertos sectores, los que generan más dinero, paguen más impuestos. Por eso toda la campaña contra el impuesto a las grandes fortunas. Entonces me parece chistoso que juguemos aquí al que, ay sí, qué huevada, los mineros sí deberían pagar, pero si habláramos de que Doria y demás tenga que pagar lo que tiene que pagar, Doria seguramente ha estado a favor de que le cobren. Pagó el impuesto a las grandes y fortunas. Por eso, y por eso está en Panama Papers. Ese Doria. Es otro problema. Ah, no. Pero o sea, digo, Doria está en Panama Papers por pagar impuestos, seguramente. ¿Dónde perdón, está el Estado? Déjame terminar. ¿Dónde está el Estado que hace Alem, y tú, Rick, en tu, de ATV, ya, no Alem, le fiscaliza en tu intervención debates? Me lo dices, pero el señor Doria Medina no paga impuestos. Adecuadamente, y ahí está en Panama Papers por algo, aunque el Mauricio se sonroje, se suspire. Claro. Les invito pone a que lean Medina, Panama Papers. Pero no al señor Jimmy Turri, militante del Movimiento Socialismo. Al señor Jimmy Turri y a todos, pero tu sector se opone siempre a eso. Y si no entiendes lo que es liberalismo y neoliberalismo y piensas que es comunismo, grave. Volvé a la carrera de antropología, yo no lo sé. No, ahí no enseñan. Luego, a ver, desde el 82, y eso hay que entenderlo, hablamos de recuperación de democracia. O sea, es decir, ya se van las dictaduras, pero no entendemos qué ha pasado con los movimientos de fondo, con los movimientos obreros. Hay que entender, y me acordaba de Pikachu, el minero, que en tiempos de neoliberalismo se inmola porque no le pagaban la jubilación, porque a la viuda de su hermano, me parece, tampoco se le pagaba la jubilación. Estamos hablando, o sea, los mineros cooperativistas están al nivel que estaba Pikachu en aquel tiempo, es decir, ese nivel desmedido de violencia. Estamos hablando de ese sector combativo minero que tuvimos durante el siglo XX, que era la vanguardia de la izquierda y del movimiento por popular, supuesto, justamente porque era el más explotado. Más aún. No. Más no, Alem, porque tienes que entender lo que he dicho en la primera intervención. El sector asalariado es con el que el gobierno y el país tiene una deuda histórica. No es el sector cooperativista. El sector cooperativista, o sea, si estamos hablando de tener un Estado más justo y una justicia social, habría que darles equitativamente a los sectores que sufren más. Y no es correcto darles a los cooperativistas cuando tenemos otro sector minero que también produce mucho y que no tiene tantos privilegios. Y en eso hay que entrar una cosa. Lo que Javier decía es importante. O sea, como cuando el MAS entra al gobierno, no toca este tema de privilegios mineros, como no toca el tema de privilegios a los policías y a los militares, pero no es tampoco porque no le dé la gana. Y eso es lo que tú decías, Andrés. O sea, ¿sería posible hacer eso? Es decir, ¿hubiera sido posible que el MAS entrando al gobierno dijera chao militares, chao policías, chao mineros cooperativistas, sin bancarse un golpe de Estado? Es decir, los policías y los militares tienen el armamento a su favor. Y ellos, o sea, si tú les quitas sus privilegios, te hacen un golpe de Estado, así de fácil. Los mineros cooperativistas tenían un movimiento fuerte, lo siguen teniendo. Sabemos que cuando pasan las cosas jodidas de movimiento de calle, están ahí los mineros. Y tienen, aparte, no es solo el poder de calle, sino el poder económico, es decir, ellos ganan gran parte de la economía del país. Entonces, en ese sentido, si ellos te boicoteaban, era muy probable que no salgas a flote, digamos, como gobierno.
Claro que en algún punto habría que haber visto una estrategia para acabar con eso, y eso es una autocrítica fuerte que debería hacerse el movimiento al socialismo, en el sentido de que, bueno, no se acabó con la policía, no se acabó con los militares, se intentó de una manera muy ingenua decirles los vamos... Bueno, no es ingenua, los teníamos que tratar bien para que no nos hicieran un golpe de Estado como nos hicieron. Sin embargo, en algún punto hay que plantearse cortar con estas cosas, cortar con estos privilegios, porque finalmente son sectores privilegiados, porque a los fabriles no se les da la misma jubilación que a los mineros, que a los militares, que el ministro de tu partido, sí, Alem, les prometió darles más jubilación, para que no nos digan que los sectores ahí no tienen. Pero ¿es justo o no es justo? Es que no es justo, no es justo que los fabriles... No es justo que los policías ganen igual que los milicos, no es justo que un obrero gane igual que los milicos. Escúchame, Alem, lo que no es justo es que los fabriles, los gremiales, no cobren casi nada de jubilación, y los militares cobren tres veces más. Eso, si a ti te parece justo, bien, porque a tu partido sí le parece. No sé. Perdón, Javier, un último comentario en este bloque. Ya, sí, en este bloque. A ver, tomaré primero el último comentario de Alem. A ver, la razón por la que es totalmente inviable que todos tengan una jubilación como los militares es de que el sistema de pensiones sea privado o público no lo aguantaría. Es de la jubilación de los militares. Compartimos. ¿Pero qué es lo que acabas de reclamarle? Tú acabas de... Presiona tu partido, manda una nota a tu partido, por favor. Tú eres el que ahorita, 30 segundos atrás, acabas de decir que deberían, que estaba bien que se les dé a los policías 100%. Yo no he dicho... Escuchar esos argumentos. Ya, entonces, eso. A ver, sobre el tema de daños ambientales, solamente como dato, San Cristóbal ha pagado en el tiempo de operación de la mina $50 millones por daños ambientales. ¿Se debería pagar más? Probablemente sí. ¿Se cobra por daños ambientales? Sí. Hay un sistema de regulación en la ley boliviana para que las empresas paguen. ¿Se ejecuta con efectividad? Lamentablemente no. Por eso no tiene que ver con cuál es la ley o cuál es la normativa. No es que ha fallado o el ejecutivo o el legislativo. El tema es de que sencillamente hay zonas donde el Estado, y eso no es de ahora, son de 200 años, zonas en las que el Estado no controla. Y eso pasa. A ver, por darles un ejemplo así súper básico. ¿Por qué Beni tiene 200 pistas de aterrizaje? No, por favor, no me vayan a decir que les gusta hacer turismo con los aviones a los ganaderos. Uh-huh. Todo el mundo sabe por qué es. Entonces, obviamente que la oligarquía del Oriente está, por ejemplo, a veces vinculada en casos de narcotráfico, eso es bien conocido. Ahora, ¿el Estado tiene la fuerza para ir hacienda por hacienda interviniendo pistas? No lo va a hacer. Y ahí vuelvo al tema central de lo que has mencionado, Andrés. Hay una situación real, que es, Bolivia ha sido históricamente uno de los países más pobres de la región. Si eso le sumamos, que el neoliberalismo nos dejó peor que estamos en 1952, que éramos más pobres en 1997 de lo que éramos en 1970, ¿ya? Así de pobres éramos, es decir, teníamos 20 años de empobrecimiento. Entonces, la situación con la que heredó el MAS era extremadamente terrible y complicada. Ahora, sobre eso se han hecho avances, pero hay grandes limitaciones, comparto eso con Kiara, cerrando. Se ha avanzado con el tema minero. 5% es más que 0%, ¿ya? De partida. La nacionalización quizás no sea todo lo que queríamos con el tema del gas, pues es mucho más que lo que había con los neoliberales, y eso es obvio. De 18 a 51 es un salto abismal. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? No es, y este es el tema, la gente de derecha va a tratar de convencer al público que nos ve todos los días de que el sistema empresarial es mejor, que el sistema de libre mercado es mejor. Y lo que ha demostrado la historia boliviana, sea en el periodo de los liberales de inicios del siglo XX, de los neoliberales, después del Estado Nacional, es que el liberalismo, en todas sus variantes, sea liberalismo político, liberalismo económico, sea liberalismo decimónico, sea neoliberalismo de los 80s, siempre fracasa, siempre termina en mayores grados de desigualdad, mayores grados de violencia y mayores grados de exclusión y pobreza. En ese sentido, lo fundamental aquí... Si usted se quiere enojar con el gobierno porque no lo cobra suficientes impuestos a los cooperativistas, enójese. Pero mantenga esa posición, y cada vez que le digan que esté mal subirle los impuestos a los ricos, cada vez que le digan que esté mal hacer reforma agraria, cada vez que le digan que está mal combatir a la Caínco, aplique la misma lógica. Si usted, los cooperativistas son un grano de arena al lado de lo que es la oligarquía cruceña, y llevan 20 años la derecha tratando de blindarlos mediáticamente, ideológicamente. A eso es lo que nos tenemos que oponer.
En algún momento tenemos que dedicarle un momento a la discusión de los pronósticos electorales, que aquí hay propuestas bastante, bastante interesantes. Bueno, vamos con el video con respecto al censo 2023 y vamos a dar un repaso a lo que está pasando en el día de hoy, por favor. Con todas las instancias del país podamos tomar pues una decisión definitiva sobre este tema. Por lo tanto, estamos haciendo en este momento la invitación correspondiente a cada uno de ustedes para que pueda asistir a este importante evento que lo vamos a hacer este viernes en la ciudad de Cochabamba, donde el país necesita ese tipo de respuestas, porque el tema del censo no es un tema de una gobernación, el tema del censo nos involucra a todos, a los 300 y tantos municipios que tenemos. Los volvemos a invitar, es público, es para todas las autoridades, para todos los gobernadores, alcaldes, autonomías indígenas, como le decía, y esperemos que sí demuestren esa su voluntad por resolver un tema que afecta a todo el país. Un diálogo en el que vamos a participar los gobernadores, desde ya confirmo, desde luego mi concurso, los alcaldes de todo el país, nuestros rectores de las universidades, líderes de organizaciones sociales, para dar una solución definitiva a este falso conflicto del censo. Pese a no haber recibido una invitación formal para asistir a este encuentro, queremos hacer conocer públicamente que la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo 2023 siempre ha mantenido la predisposición de retomar el diálogo sin condicionamiento. Dicha reunión no debería pasar del miércoles 26 de octubre, la misma que debe realizarse en la ciudad de Santa Cruz a la hora y lugar que usted así lo disponga. A ver, el gobierno nacional llama a un gran diálogo nacional, plurinacional, para el viernes con alcaldías, gobernaciones, regiones, autonomías indígenas de todo el país, retomando una propuesta de las organizaciones sociales que organizaron el Cabildo del Pueblo. Afirma, esta es una decisión que se tiene que tomar entre todos y todas. En respuesta, sale nuevamente el Comité Interinstitucional a la cabeza de Rómulo Calvo, afirmando, a ver, antes de eso, miércoles aquí en Santa Cruz, igual con Camacho, aquí en Santa Cruz, para ver primero esto antes de ir con todo el país. ¿Qué está pasándole? Sí, dos cosas interesantes me parece. Tres. Uno, el señor, no me acuerdo el nombre, creo que es Roberto, el presidente de la CAINCO, en un par de entrevistas que lo he escuchado, me parece una persona muy lúcida, no solo en el campo económico, que es el área de la agroindustria, sino también en el campo político-social. Un discurso muy, muy humano, muy, muy loable, muy interesante. Pero cuando lo veo al señor Camacho y ahorita leyendo al señor Calvo, mi pregunta es, ¿quién escribe ese manual? ¿Quién les da el guión? Y esa es una pregunta que me viene dando la cabeza desde el 2019. Yo sigo insistiendo, el señor Camacho no se ha leído ni el Condorito, es un ignorante. Y el señor Calvo, muy lejos del señor Camacho, no está. Y para decir que vamos a asistir, tiene que leer un papelito. Entonces, ¿quién es el mentor de ahí atrás? Eso me parece interesante. Segundo, me parece interesante, yo pensé que iba a ser peligroso, pero la movida que ha hecho el movimiento al socialismo, la primera etapa fue un fracaso de hacer el desbloqueo y todo lo demás, pero sí el bloqueo de carreteras. Y el bloqueo de carreteras que está afectando directamente a la médula espinal de los empresarios. Y eso está afectando y está haciendo retroceder. Porque todos sabemos, por lo menos es lo que, bueno, los que hemos hecho territorio, que hay dos tipos de carreteras para el transporte internacional. Uno, el que todos conocemos para ir de viaje, y otra que es exclusivo para transporte pesado. El que bloquea el comité cívico es el que todos conocemos y la parte urbana. Pero el transporte internacional es otra carretera que actualmente el movimiento del socialismo está bloqueando. Y eso está afectando a la economía de la CAINCO. Gracias a eso, puedo decir gracias porque el conflicto físico entre vecinos estaba incrementando. Gracias a esa medida, la CAINCO en este caso está presionando al comité institucional para poder ceder y meterse a la mesa de diálogo. Jugada interesante, veamos qué resulta el día viernes. Aquí Alem está dando igual otro criterio interesante para reflexionar, el hecho de que a pesar de que hay un paro en Santa Cruz, hay ciertos sectores que siguen importando, siguen exportando, los relacionados por ejemplo al transporte pesado, y que quizás esas estrategias estén justamente haciendo que los intereses internos de Santa Cruz presionen hacia el diálogo al comité institucional. ¿Tú cómo lo ves, Kiara? Bueno, primero hay una cosa que creo que hay que entender en torno a la figura de Camacho. Alem decía
y no estoy de acuerdo con esa afirmación que por no leer Camacho es un ignorante. No estoy de acuerdo con la afirmación de que alguien por no leer sí es ignorante. Sí, lo es. Creo que hay que entender que sí, estoy de acuerdo, Camacho es un tonto, boludo, mil adjetivos, estoy de acuerdo. Pero, no sé, Evo Morales tampoco es que haya sido un letrado. Sin embargo, creo que Camacho representa a sus hijos en un sector, o sea, representa a sus padres, que son un sector oligárquico. Y en función a eso, representa a lo que históricamente ha sido ese sector oligárquico. Es decir, siempre nos burlábamos, incluso con Alem de que, y con el Diego, de que su papá se debe avergonzar mucho de Camacho porque le ha dado todo para que sea un gran hombre y es una vergüenza. Porque sí, es casi el producto de su papá y del dinero de su papá, hay que decirlo. Pero, ¿qué representa Camacho? Representa a esa oligarquía que le da de comer a ese comité cívico que lo ha criado y representa a su sector. Aunque no haya leído mucho, representa a su crianza, como representó Evo Morales a su crianza y a su sector y a sus reivindicaciones sectoriales de su sector, que era el sector popular, demás. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hay como esa división CAO, CAENCO versus, digamos, Camacho, Comité Cívico, que siguen impulsando el tema del paro? Porque justamente lo único que representa a Camacho es su crianza, que también tiene que ver con fascismo, que también tiene que ver con odio, que también tiene que ver con racismo. Y en ese sentido, lo que él quiere y el proyecto político ancestral de su sector es acabar con el sector popular, no acabar, sino dominar al sector popular. ¿Qué pasa con la CAO y con la CAENCO? Son empresarios, finalmente sí necesitan y se benefician de la buena gestión económica del gobierno. Entonces, por ese motivo hay como una fractura ahí. En primera instancia hay que entender eso, más allá de la ignorancia o no de Camacho, él representa, y ese discurso que está en él, que está en Calvo, representan el odio fascista oligárquico tradicional e histórico que sigue siendo el proyecto, por más de que no lo plasmen así, de Creemos y de Comunidad Ciudadana y de todo el sector de derecha que pretende que la oligarquía no se le toque más. ¿Por qué se hace un golpe de Estado? Porque ya se estaba acabando muy profundo y se sabía que si el proyecto del proceso de cambio terminaba de consolidarse, chao las oligarquías. Por eso en algún punto se hace un golpe de Estado. Pero mientras tanto, mientras las oligarquías no se vean tan amenazadas, necesitan de que el Estado, por ejemplo, hablaban en el anterior resumen de que, por ejemplo, los mineros, tanto los mineros como los sectores privados, se benefician de la subvención a los hidrocarburos que les da el Estado. Entonces, eso hay que entenderlo. Creo que el tema de plantear esta reunión con todos que hace el gobierno es una buena medida porque le quita finalmente a la oligarquía cruceña, a la derecha en muchas facciones, el discurso de que es un tema nacional, de que no es solo por Santa Cruz, de que es un movimiento popular, porque ahí se va a demostrar de que nacionalmente las mayorías no están de acuerdo con el berrinche de Santa Cruz, como se nos quiere hacer creer mediáticamente, como bien decía Javier. Igual con el tema de que hacen un cabildo, hacemos uno más grande, hacen un paro, cercamos Santa Cruz. Creo que ahí sí hay un movimiento de calle que está demostrando que no es como nos quieren decir que esto sea una demanda popular y que el censo sea como Mauricio ayer nos quería hacer creer que la solución a todos nuestros problemas, sino que es un tema más mediático y más implantado desde ahí. Ya estamos en nuestros últimos minutos, entonces esas van a ser las últimas dos intervenciones, que además, bueno, voy a empezar contigo, Mauricio. Aquí justamente Kiara creo que saca un punto interesante, que es el hecho de que los cruceños, el Comité Interinstitucional, afirmaron que ellos lo hacían por Bolivia y ahora justamente el gobierno dice, a ver, ya entonces vamos con toda Bolivia y ellos parecen querer solucionarlo antes. ¿Qué opinas de estas estrategias? Primera. Y la segunda, que es otro elemento que ojalá mañana lo toquemos con más profundidad, que es el hecho que entre las peticiones o demandas de este comité interinstitucional para su diálogo de mañana, quieren que sea mediadora la Iglesia Católica es mediadora, es alguien imparcial dado nuestra historia reciente. Ya, voy a hacer lo más rápido que pueda. Tienes un minuto. El censo es sumamente importante, no lo digo yo, lo dice absolutamente cualquier persona con más, con más de dos dedos de frente. Yo creo que es muy, muy loable por parte del gobierno central llamar al diálogo nacional. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno central nos dijo, este año va a ser el censo, no se preocupen. Richter lo dijo, mintió. ¿Confiamos en el gobierno central? No sé, ya nos mintió.
la ministra, la anterior ministra Montes, si no me equivoco, Gabriela, nos mintió. ¿Confiamos? No sé. El INE nos dijo, 92% de avance. ¿Confiamos? No sé. Respecto al tema de la iglesia, justamente Puca Reyes Villa sacó un montón de comunicados muy interesantes donde explicaba y demostraba todas las veces que el movimiento del socialismo, y Evo Morales específicamente dijo, la iglesia tiene que mediar en esto, la iglesia debería de estar acá, me voy a reunir con el cardenal Terrazas para mediar. Entonces, no sé si es totalmente deslegitimado. Para mí, no es el mejor momento para mediar. Pero el MAS ya lo puso como mediador en muchas ocasiones. No es que es una locura. Yo honestamente trataría de poner a la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Para ver qué tal. Primera prueba. Primer examen del Defensor del Pueblo. Con el que yo no estoy de acuerdo porque ha demostrado ser un poquito racista. Pero mi primera prueba para él sería tratar de mediar, señor defensor. A ver qué pasa. Ojo, y solo como aclaración para la audiencia, que es verdad de que hubieron hubo un decreto que afirmó que tenía que ser este año el censo, pero aún así, de esos diálogos, tiene claro. Que el gobierno tiene que afirmar claro. la fecha, tiene que comprometerse, justamente por eso está peleando, ¿no? Bueno, pero tenemos que creerle necesariamente. Claro, porque fue si el no, gobierno que pidiendo. Lo dijo, ¿no? De acuerdo. Javier, vamos con el último. Sí, a ver. Este tipo, el paro indefinido ha demostrado que realmente les vale tres madres el censo como tal. Lo que quieren es desestabilizar el país. Y por eso no van a asistir a la mesa de negociación hasta que la CAINCO los obligue. Las clases medias representadas por el Comité Cívico y la pequeña patronal van a estar sujetas siempre a la gran patronal. Pero supongamos que se independizan, van a seguir continuando con la pelea. Y ese es el tema central. Señores, hoy es el censo, mañana es que el Blooming perdió, pasado va a ser que las mesas son azules en vez de verdes en un hospital. Van a hacer lo que se les dé la gana con tal de quemar el país, porque el Comité Cívico es una institución fascista. Es una institución fascista que quiere tumbar la democracia boliviana. Y ya lo dijo el GI, hay que disolverlos. Y en ese sentido digo, está bien, hagamos la negociación ahora, pero hay que ser conscientes. Sea ahora, sea 2023, 2024, 2025, 2030, algún rato esto se va a salir de madre. Y hay que estar conscientes de eso. Es el Comité Cívico el que no quiere negociar, es el Comité Cívico el que renuncia a la democracia. Y ante las fuerzas antidemocráticas, ¿cómo se responde? Con violencia, porque es el único idioma que se maneja. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mañana con seguridad seguiremos profundizando estos temas. Y bueno, los esperamos aquí otra vez en Irreverentes.